primero dejarlo abierto. Estamos trabajando. Nosotros no paramos nunca de trabajar. Y seguimos sembrando, haciendo patria. Por más que nos quieran joder, nosotros no paramos de sembrar. De sembrar las hojas. Le queremos hablar acá a los hermanos porteños que no hemos venido hasta acá. Para decirle alguna cosita que hemos pensado. Nosotros, por suerte, tenemos apoyo. Es un atentado. Es un atentado. Esto es un atentado del gobierno. Bueno, lo que le queremos decir, que nosotros los gringos estamos haciendo este paro. Tenemos apoyo, por suerte, también de los criollos. Y tenemos el apoyo de Paturuzú. Y tenemos el apoyo del coronel Cañones. Y tenemos el apoyo de la Chacha. Y tenemos el apoyo de Ñangul. Los ocho seguimos adelante con respeto. Dale el respeto. Por eso nosotros respetamos. Yo respeto. Tú respetas. Él respeta. Nosotros respetamos. Vosotros respetáis. ¡Ellos no respetan! Por eso nosotros lo estamos cortando. Nosotros estamos simplemente interrumpiendo el tránsito. Nosotros no estamos cortando. Nosotros simplemente estamos evitando que la gente coma y reciba el alimento. Pero nosotros no queremos perjudicar a la población. Pues nosotros somos gringos buenos. Somos gringos que venimos acá y trabajamos de día y de noche. Sí, por una monedita. Nosotros trabajamos por unos centavitos y acá el gobierno nos quiere sacar la poca platita que hemos hecho. Nos quieren calar. Y fíjense, antes la gente tenía un centavito ahorrado, le podía comprar un departamentito al hijo, le podía comprar un autito al hijo, le podía comprar un tractorcito, antes le podía comprar un barquito. Le podría comprar un homovisito, un plasmacita. ¿Y ahora qué? No se consigue. Están los shopping llenos. Y no hay nada. No se consigue el 4x4. Estamos en la lista del 4x4. Y no viene. A ver si ahí hacen un proyecto para que tengamos 4x4 todo. O no es justo que nosotros trabajamos. Ah, otra cosa que le queríamos decir. Que no puede ser. Tenemos que hacer otro proyecto, que espero que lo apoyemos todos. Que acá en el Congreso vote para que todos los presidentes se tengan que comprar la ropa en el coto. La presidenta tiene que ir a comprar la ropa en coto. No puede ser que use esa bolsa extranjera. La presidenta tiene que hacer patria. Así que de ahora en adelante, todos los presidentes se tienen que comprar ropa en coto. Y si no, que se vayan. Que se vayan todos. El que no use ropa de coto se tiene que ir de la buena red. Acá hay un gran problema, que es el problema de la educación. La gente no quiere entender. Siguen queriendo comer todo de carne. En vez de comprar de sopa, mata de chorizo de cerdo. Hay que comprar chorizo de sopa. Acá traje los chorizos de soja para que prueben. Miren, chorizo es soja, milanesa es soja, coman tofu, coman salsa es soja, pata de querer comer carne, de querer pata, todo soja nos va, soja para todo. Que deroguen las restricciones, que si no las derogan, nosotros con mucho respeto, vamos a convertir los tractores en otra cosa.